Buenas. Estamos de nuevo aquí en la orilla del lago. Oh. Estoy aquí detrás, te aparecí y ni te diste cuenta. Dale ahí. Comenta algo que no hay lo que hables, Carmen. Pues honestamente, no tengo nada que decir. Ya sé que no tienes nada que decir, pero ahí inventa algo. Yo solo sé que aquí acaban de traer pescados y solo los van a poder ver en vivo, así que véanlo. Yo sé que no los están viendo. Nos están interrumpiendo. Regáñenlos, por favor. Pues ahorita no sé. Yo solo soy feliz. ¿Feliz que estás aquí en la orilla o qué? Sí. A mí me es mentirosa, vos estás feliz por otra cosa. No, no es por bañarse. Tibe, ya asustaste. Así que, pues les muestro. El chiste del otro video era mostrarles de ambos lados. Solo que este video se iba a llevar dron porque no está lloviendo, como ven. Así que, vean cómo la primera vez que vinimos, hicimos video acá. No sé si se acuerdan que aquí estaba bien Pachito y se veía lleno de lechuga. Miren ahora cómo está. Para que vean la diferencia, tienen que ver el otro video. Pero vean aquí dónde estamos. Solo háganse una idea. Estamos bien cerquita de la orilla, de la entrada de este lugar. Y pues aquí nos dijeron que se agarran. ¿El que se agarra aquí? Ya sé, pero ahí en esa posita de ahí. Roncador, eso. ¿Dónde dijiste que se agarra el roncador? Roncador, roncador. En esa posita, dice. ¿Allá se agarraba o se agarra? Se agarra. Oh. ¿Cómo? No, este dijo, en una posita específica dijo, que ahí se agarra el roncador. Son nutrias, que por allá tienen el nido. ¿Allá tienen nido de nutria? ¿Quién? Nutria. Oh, ya te entendí. Yo pensé que eras criadero. No, ya te entendí. No, da bicho. Cuando bajan así, ves que aparecen los montones. ¿Ellos vendrán de pescar o no? Ellos sí van de pescar. A ver qué traen. Ya lo voy a estudiar. ¿Sí o no? ¿Qué? Hay que poner lo que sale. Ya que yo no pude pescar. Igual no iba a sacar nada, ustedes ya saben. Tanto que me hace. ¿Será? No, ya, solo el video normal. Ya el en vivo ya lo hice. Pero no me sale. No, en Facebook no. En YouTube. Ahí está. Me quedé en blanco. Y es que estaba viéndolos a ellos, a ver si traen ellos. Ahí metidearles si ellos dejan, pues. Uh-huh. Porque uno no se los puede ir a meter. Ahí. Cada quien tiene su privacidad. Pues. ¿Remendando están, mira? No, sí, ya le dije a la gente en el en vivo. Se me olvidó decirles ahorita que están remendando. Están remendando los trasmayos. A ver si se le altera la virulina a mi papá. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué a él le gusta esto? Ah, bien. Yo no sé lo que me gusta, la verdad. ¿No va a desesperar más porque se ve? No, es raro porque él se desespera para venirse. Pero cuando ve el lago como que se calma un poco. Sí, pero a la vez se desespera. Es raro. Es extraño. Así que... ¿Va a ir a grabar usted ahí? Yo voy a ir. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí agarró? No viene de pescar. Oh. ¿Pero ha ido a estos últimos días? Sí, ayer anduve pescando. ¿Y agarró ayer? Gracias a Dios algo agarramos. Vaya, ahorita por el momento se está agarrando. Sí, porque ahorita acaban de venir y una bocalada llenaron. Sí, se consigue. Sí. Por días, hay días que no se consigue nada. Uh-huh. ¿Viste eso, Kero? Ahí salió uno. Chiste, bueno, pues ¿no? Lo dejamos, muchas gracias. Au. No trae, dice que no viene de pescar el señor. Pero en el vivo sale que lo que se vio. Estaba en la casa. ¿Saben qué?
voy a poner lo del envío, una foto del envío de lo que estaba agarrando en la portada, como dice aquella vez. Clickbait, dijo aquel. Siempre hago eso. ¿Cuál es el problema? Es bueno. Yo siento que sí. No, pero de verdad, cuando sí agarremos, sí lo vamos a poner. Porque... No, es que no trae el caballero. Eso dice ahorita. Like y dislike, por favor. Los dejo con la Carmen, porque ahorita me he quedado viendo el lago nada más y... ¿Dónde? No moleste. Si aquí hay un vergo de lancha. No, yo sé, pero... La adrenalina se va a sentir cuando ande la cámara en la lancha. ¿Qué la va a grabar? Esa es la adrenalina. ¿Qué adrenalina va a hacer eso? Ustedes comenten ahí a ver quién tiene la razón. Yo sé que no. Yo sé que la adrenalina es cuando la cámara está en la lancha. ¿Sí o no, Caro? Sí. Vale. Yo sé que yo voy a... Está corriendo. Andar corriendo. Bueno, gente. Ahorita le puedo decir yo. Lo vamos a ir dejando y vamos a seguir grabando en el otro sector. Sin antes, le vamos a poner las imágenes del dron. Así que, chao, chao, gente. Las imágenes del dron. Vaya. Como les dije en la sección pasada, que íbamos a grabar de punta en punta. Ahora estamos en la otra punta. Para allá está Santa Bárbara, cual vieron hoy en la mañana, digamos, ayer en la mañana sería el video. Y por el momento hasta aquí donde estoy parado ha llegado el agua. Así que allá está lleno de agua. Así que ya tuvieron que haber visto todo eso en el dron. Tengo que llegar hasta Santa Bárbara y luego hasta el tiro de mi papá. Bueno, ya llegué, mejor dicho, con el dron. Ya llegué. Así que... Pues sí. Para que vean que... Este es como, digamos, un brazo. Cuando se llena el agua, esto se hace un brazo de agua. En pocas palabras. Se llena bastante.
Incluso todavía no están llenos, como dijo mi abuelo ayer, no está lleno al máximo. Todavía falta que se llene. Tengo entendido que se llena hasta allá, más adelante del falso que se puede ver ahí. Pues allá está el cerro de Guazapa, ya los mencioné. Para que vean que sí hemos cambiado de lugar y seguimos, pero seguimos en el mismo sector. Y pues nada, solamente eso. Ya está introducido más bien el lugar. Los primeros videos porque teníamos dificultades, pero ahora ya hasta que está introducido vamos a empezar con la pesca. Así que mi gente, espero les haya gustado esta introducción a nuestro pequeño charco, que en realidad es muy grande. Y estén pendientes hasta nuestra próxima pesca aventura. Bye. Adiós.